Y descubiertos, por favor. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al solemne acto académico de entrega de diplomas del curso 2021-2022 en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene en primer lugar la palabra don Francisco Javier Díaz Bermúdez, egresado de esta escuela y actualmente gerente en Ingeniería y Economía del Transporte en INECO, que pronunciará la conferencia titulada El inicio de la carrera profesional del informático. Por favor. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Quiero comenzar dando las gracias a la Universidad Politécnica de Madrid por tenerme en cuenta para este solemne acto. Muchísimas gracias. Gracias al rector, Guillermo. Muchas gracias por haberme invitado, gracias al director de la escuela, Agustín Yagüe, y muchísimas gracias a Manuel Boyaín, su director de la escuela, por contar conmigo para estar aquí hoy. Os tengo un especial cariño, lo sabéis, yo he sido alumno de estas aulas, he estado ahí. A mí me parece que no hace mucho tiempo, aunque sí que hace algo más de tiempo del que yo creo. Me di cuenta hace unos años cuando me llamaron y me dijeron, oye, vente para aquí, que hace 25 años que finalizaste los estudios. Y, pero bueno, si acabo de terminar. Y bueno, eso hace ya 5 años. En fin, gracias a toda la comunidad de la Universidad Politécnica de Madrid, me siento perfectamente integrado en esta comunidad, me siento, después de tanto tiempo de salir de la carrera, me siento totalmente integrado. Creo que somos una gran universidad y el mejor ejemplo de que esta universidad es una gran universidad sois vosotros, los que hoy sois egresados y que vais a recibir vuestros títulos dentro de poco. Si comienzo mis palabras diciendo Saoko, papi, Saoko, os arrancaré una sonrisa al menos, captaré vuestra atención. Seguro que la vuestra sí. Habrá gente con un poco más de edad que no sepa de qué estamos hablando. Pero bueno, eso no importa mucho. Lo importante es que haya captado vuestra atención, lo importante es que conecte con vosotros, lo importante es que tenga vuestra sonrisa. Y siempre antes de empezar a hablar de cosas técnicas como las que vamos a hablar ahora, me gusta hablar un poco de arte, ¿no? Y del esfuerzo de una persona que ha hecho mucho por llevar el conocimiento de España dentro de su arte, por llevar algo muy importante como es todo lo que tenemos en esta nación a nivel cultural y llevarlo y crear un gran éxito. Fijaros, esta persona comenzó de una manera muy parecida a vosotros. Tiene sus estudios universitarios, ha hecho un gran esfuerzo, se ha recorrido muchos platós, ha contactado con muchas personas y son cosas que vais a hacer vosotros en vuestra carrera profesional. Vais a tener que tener mucho esfuerzo, tesón, valentía. Es lo que ella se propuso y así lo ha conseguido, ¿vale? Visitó a muchas personas, hizo networking. Hizo un gran esfuerzo por mostrar su talento. Y a vosotros os va a costar también, vais a tener que hacer ese esfuerzo, vais a tener que mostrar vuestro talento.
Yo hoy comienzo esta intervención con esas palabras, primero por conectar con vosotros. Sé que tenéis algún año menos que yo y que algunas otras de las personas que estamos aquí. Y segundo, porque creo que si ella abre sus conciertos con esas palabras, qué mejor honor para esa persona que comenzar nosotros también esta conversación con eso. Bueno, yo me llamo Francisco Javier Díaz Bermúdez. Me llamo Francisco Javier Díaz Bermúdez. Me titulé en esta escuela cuando era la Escuela Universitaria de Informática y yo soy diplomado en informática del año 1992. Ese es mi proyecto fin de carrera. Como veis, os puedo aportar pruebas de que estuve aquí. Estuve en esos asientos, hice exámenes en las neveras, ¿no? ¿Se llamaban así? ¿Se siguen llamando así? Bien. Mi proyecto fin de carrera se llamaba Posibilitador de Datos Básicos y era una base de datos principal para una herramienta CASE. Se da la circunstancia, además, de que quien dirigió mi proyecto, que para mí fue un gran honor, es Manuel Boyain, aquí sentado hoy. Muchísimas gracias, Manuel. Una y mil veces, siempre te lo diré. Y, bueno, este proyecto fin de carrera, además, no os lo voy a contar entero porque podríamos estar toda una tarde con todo lo que pasó y lo que pasó después cuando yo terminé el proyecto, quién lo siguió, quién no lo siguió. Pero, bueno, esconde algunas anécdotas que quizá luego más tarde podríamos compartir. Hoy quiero hablar sobre lo que va a ser el inicio de vuestra carrera profesional como profesionales en informática, porque yo soy un profesional de la informática, creo. Vosotros sois profesionales de la informática de varias especialidades y vais a iniciar vuestra carrera. Muchos de vosotros lo habéis iniciado ya, habéis empezado a trabajar. Yo empecé a trabajar antes de finalizar mi carrera y muchos de vosotros lo habéis hecho, ¿cierto? Quiero hablaros desde mi propia perspectiva y daros información que espero que sea útil, información que he utilizado a lo largo de toda mi carrera profesional, hasta llegar al puesto que ocupo ahora, que, bueno, que os voy a mostrar en esta foto. Aquí es donde me siento yo todos los días. Soy gerente en una empresa del Estado, en una sociedad mercantil estatal, medio propio de la Administración, sociedad anónima, y lo que hago aquí son temas de transformación digital. Quiero contaros cuál ha sido mi camino para recorrer esto. Y quiero hablaros de tres puntos importantes, o que yo creo que son importantes. Vamos a hablar de lo que son las habilidades duras, lo que más habéis aprendido en la universidad, esa parte técnica que siempre creemos cuando salimos de la universidad, que sabemos muchísimo, después llegamos a las empresas y tenemos que saber todavía más. Y quiero que os llevéis la idea de que si hoy pensáis que habéis terminado vuestros estudios, estáis muy equivocados. Hoy empezáis vuestros estudios. ¿Quién creía que hoy terminaba sus estudios? Bueno, me gusta que no haya muchas manos. Os vais a estar formando constantemente, constantemente. Y espero que lo que yo os muestre hoy aquí sea una buena muestra para inspiraros y que sepáis que vais a estar formándoos constantemente, aprendiendo una cosa y otra. No vais a saber en qué empresa vais a estar, no vais a saber qué es lo que tenéis que aprender para estar en cada una de estas empresas. Vamos a hablar de las habilidades blandas, esas habilidades que ahora son los soft skills, que cada vez más se piden en las empresas, en las organizaciones, y vamos a hablar de valores, porque son las tres cosas que yo creo que son lo más útil para vuestra profesión. Desde ya tenéis que comenzar con ello, tenéis que comenzar a explorar la parte técnica, que es la que más sabéis, tenéis que comenzar a explorar las habilidades blandas y tenéis que explorar y explotar vuestros valores. No olvidéis que estáis en una carrera hipertecnificada. Creo que nadie lo puede negar. Yo, desde luego, no lo niego. Nuestra carrera evoluciona rápidamente y sin habilidades ni valores no vais a conseguir vuestros objetivos. Os lo garantizo, porque he visto a mucha gente que ha caído por el camino precisamente por eso. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de estas habilidades duras, de esta parte técnica. Os insisto, si creéis que habéis aprendido ya todo lo que teníais que haber que aprender, estáis muy equivocados, al menos desde mi más humilde punto de vista. Un ejemplo de alguien que salió de esta escuela soy yo mismo, ya os lo he dicho. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis titulaciones? ¿Por qué he seguido estudiando? Es lo que os voy a contar ahora. ¿Por qué he tenido que adaptarme a cada una de las situaciones en las que me he encontrado? Es lo que os voy a contar ahora. Dadme tres minutos, os lo cuento y seguimos con nuestra presentación. Soy diplomado en informática, en el 92 hice el curso Puente. Mi especialidad es de sistemas lógicos, ahora hay otras especialidades, es distinto. Me licencié en informática después en Boadilla, cuando no había, esta escuela no ofrecía esta titulación, en el 99, y comencé a trabajar como administrador de sistemas. ¿A quién le gustaría empezar a trabajar aquí como administrador de sistemas? ¿A nadie ya? ¿Como técnico de sistemas?
Ya nadie sabe prácticamente lo que es eso, ya todo está en la nube, ya no hay una administración de sistemas, todo va al cloud. No queremos, queremos estar más en perfiles de desarrollo, queremos estar más en perfiles mucho más tecnificados. Bueno, hice la mili, aquella cosa que era el servicio militar obligatorio. Mi empresa, a la que se lo agradezco, me esperó y me dijo, bueno, cuando te licencias, pues empiezas otra vez tu carrera. Y entonces me cogió y me dijo, vas a comenzar a trabajar en aeropuertos. Aeropuertos, bueno, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis aprendido cosas de aeropuertos en la carrera? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis aprendido cosas de salud en la carrera? ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis aprendido cosas de transporte? ¿De medios de comunicación? Bueno, pues todas esas son las organizaciones para las que vais a trabajar. A mí me tocó comenzar a trabajar en aeropuertos. Me dijeron, vas a ir allí una semana por las mañanas, simplemente, para montar una red local. Así me dijeron. Me tiré como cerca de 15 o 20 años montando la misma red local. Bueno, en realidad lo que hicimos, esto fue lo que yo me encontré cuando llegué allí al aeropuerto. Este es el aeropuerto de Madrid-Barajas y yo me encontré una torre de control como se ve ahí a la derecha. ¿Eh? A la izquierda en la foto. Una torre de control desmontada que había que coger y que había que subir arriba. Oye, yo de informática, de verdad, ¿alguien ha visto algo de construir torres de control y informática? No, yo creo que no. Y lo que hay a la derecha es el resultado final. Bueno, claro, pero yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Bueno, pues lo que había que hacer aquí era el sistema de mando y presentación de balizamiento para el aeropuerto de Madrid-Barajas. El sistema de mando y presentación de balizamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas son esas luces que ven los pilotos, esas lucecitas que vemos en las pistas. Eso es el sistema de balizamiento, lo que procura que los pilotos vean dónde está la pista y que los pilotos se vean unos a otros. Una señalización que tiene una cierta complicación. Era para la nueva pista, la 18R36L del aeropuerto de Barajas, y además teníamos que diseñar por los correspondientes sistemas de la torre de control. La torre de control, que por dentro era esto, en vacío, y esto era lo que se veía por dentro. Teníamos que diseñar el sistema de control eléctrico, teníamos que diseñar el sistema de información meteorológica, teníamos que diseñar un montón de otros sistemas, hasta la infinidad de sistemas que lleva un aeropuerto para que funcionase. Y oye, ¿qué os voy a decir? Todo esto en una semana, porque yo iba una semana por las mañanas para montar una red local allí. Evidentemente, esto no fue así. La especificación, además, que teníamos era prácticamente una línea en un proyecto. Una línea. Bueno, pues tras 2 años de trabajo y miles de horas echadas y una gran alegría en este trabajo, conseguimos abrirlo. Para mí fue una experiencia profesional interesantísima. Os recuerdo, yo no había salido de la carrera hacía mucho tiempo. Empezaba mi carrera profesional. Y sí que es cierto que una cosa que os va a pasar es que vais a aglutinar un conocimiento técnico de las instalaciones, vais a ser mucho más expertos muchas veces que los propios usuarios o los propios usuarios expertos de estas instalaciones. No pasa solamente en sistemas de transporte o en aeropuertos. Os va a pasar en sistemas de salud, os va a pasar en sistemas de justicia, os va a pasar en prácticamente en cualquier ámbito. Aquí lo que pasó es que yo, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, pero acumulé un conocimiento abrumador de estas instalaciones, estaba ya llevando un equipo de gente interesante, y me ficharon en mi actual empresa, Ineco, que es una sociedad mercantil estatal, trabajo para el Estado español. ¿Qué es lo que querían de mí? Querían que diseñara y acometiera la ampliación de los sistemas del aeropuerto de Madrid-Barajas. Había que dotar al aeropuerto 2 pistas más, ¿no? Y aparte de dotarle de 2 pistas más, pues había que dotarle de una terminal más. ¿Sonará la T4? ¿Alguien sabe lo que es la T4? Decidme que sí. Bien. Pues a mí me encargaron participar en el diseño, liderar un equipo que participaba en el diseño y la construcción de esta y otras ampliaciones, de este y otros aeropuertos. Y así comenzó mi carrera profesional y así comencé a integrarme. Me ofrecieron entrar en el equipo de pruebas de una terminal, que es la nueva Terminal 4, esta es la parte de los aeropuertos, y me ofrecieron entrar a formar parte del equipo de pruebas de la nueva T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, para liderar las pruebas de los sistemas de información y control del terminal. Oye, ¿no os imagináis el número de pruebas que hay que hacer para asegurar y garantizar la seguridad de los pasajeros, de todos los que estamos aquí como pasajeros? Más de 1 millón de pruebas sobre los sistemas hicimos, más de 1 millón de pruebas. Bueno, fue un trabajo agotador, no nos vamos a engañar, pero fue un trabajo muy enriquecedor, reconozco. De aquí, bueno, pues no sé, algo debí hacer bien, porque
me ofrecieron formar parte del equipo de contratación que se encarga de la evaluación de las propuestas de sistema de información para aeropuertos. Algo que me apasionó desde el primer día. ¿Algunos de los que estáis aquí os imagináis que vuestra carrera ya está dibujada desde el momento en que estáis aquí sentados? ¿Quién tiene la sensación de que ya sabe dónde va a estar trabajando dentro de 20 años? Hay uno que sí. No veo más que uno o dos. Bueno, es difícil saber dónde os vais a encaminar. Es muy difícil. A mí me dijeron que se trataba de evaluar técnicamente las propuestas relacionadas con informática y con sistemas a instalar en toda la red de aeropuertos de España. Eso es lo que me dijeron. Para mí era todo un reto, porque ¿a quién de los presentes le han enseñado a evaluar técnicamente todas las soluciones de todas las empresas que se presentan a controlar infraestructuras de transporte en España? Es que no veo ninguna mano levantada en la sala. Ninguna. Para mí fue todo un reto. Tenía que liderar un equipo que hiciera eso. Tenía que lidiar con una situación totalmente nueva, era todo totalmente distinto. Y aquí la cosa ya cambió un poco, porque estamos hablando de habilidades duras, estamos hablando de conocimiento técnico, pero ya la cosa cambió un poco porque ya empecé a necesitar unas habilidades de gestión. Y vosotros las vais a necesitar con el tiempo. Las vais a necesitar. Así que lo que hice fue pedir formación en mi empresa. Este fue mi recorrido. Ahora os lo voy a explicar un poquillo. Está claro que no se ve, no se ve porque he tratado de meterlo en una diapositiva y es imposible que se vean todas las letras. Yo pedí formación en mi empresa y me dijeron, mira, lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un máster universitario en marketing. Ya que estás trabajando con tantísimas empresas, pues te vamos a dar un máster universitario en marketing porque tú te relacionas mucho con el mercado y tienes muchas cosas que ver con las empresas que están liderando esto. Bueno, evidentemente lo acepté, lo pasé. Y seguí evolucionando y retomando responsabilidades hasta que tomé la jefatura de los equipos de mi empresa que prestaban servicio a la división de evaluación. Después cogí la división de contratación de proveedores, el equipo que formaba parte de mi empresa de contratación comercial y, por último, el de planificación y control. Oye, para un recién salido de la universidad, todavía, bueno, aquí ya no era un recién salido de la universidad, pero me parece que todavía no hemos recibido formación en la universidad como para todo esto. ¿Qué es lo que pasa? La exigencia era tal que volví a pedir formación en mi empresa. Me ofrecieron cursar el máster en Derecho en las Administraciones Públicas. Bueno, tenía mis actividades, ya incluían el análisis jurídico de aspectos importantes y salió también que a raíz de esto me ofrecieron hacer el máster en Alta Dirección. Ya llevo tres, no quiero hacer más. Con las matrículas de honor de uno, además, como yo era una persona ya con experiencia, ¿no?, y sabía muy bien de lo que estaba hablando, pues casi se pagaba ya el otro con las subvenciones. Total, que al finalizar de toda esta formación, en el año 2018-2019, lo que me ofrecieron fue completar mi formación técnica con la certificación PMP, Project Management Profesional. ¿Alguien la conoce? Bueno, es la certificación internacional más importante de dirección de proyectos. Somos cerca de 1.400.000 personas certificadas a nivel mundial. Imaginaros la red que genera eso a nivel mundial para dirigir proyectos de una manera estandarizada. Así que, si alguno de vosotros, a día de hoy, después de lo que os he contado, cree que no va a necesitar más formación o que ya ha terminado su formación, ya le digo yo que no. Y es lo que quiero que yo veáis de aquí. Acabáis de empezar. Salís al mercado, salís a trabajar con otras empresas, salís a trabajar en organizaciones estatales, salís a trabajar en organizaciones que vete a saber de qué es, pero vuestra formación empieza ahora. A todo esto, también un poco por contaros, en el 2002 me ofrecieron dar clase como profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Precisamente fue mi tutor del otro proyecto fin de carrera, con el que me licencié, y comencé a dar clase sobre ingeniería del software y visión artificial. Dar clase es una actividad. Dar clase en la universidad es una actividad tremendamente gratificante y enriquecedora. Os lo recomiendo a todos vosotros. Cuando toméis algo de experiencia, volved a la universidad. Guardad el contacto con todos vuestros profesores, mandadles email, hablad con ellos por LinkedIn, por teléfono, como sea. Es muy gratificante dar clase para quien la recibe y para quien la da. Desde luego, ese es mi caso. Si estáis en la empresa privada,
tratad de volver a la universidad como profesores asociados. Será muy bueno para los alumnos y será muy bueno para vosotros. A darla aquí en la UPM, darla en la Universidad del Juan Carlos. De verdad que es un consejo que os doy y espero que os lo llevéis y que lo tengáis, que volváis en no mucho tiempo. Yo hasta hace unos meses estaba dando clases de fundamentos de electrónica aeroespacial para los grados de telecomunicación aeronáuticos. Ahora me he cambiado a la ETSI, una escuela paralela o hermana de otra universidad, en donde estoy dando clases de procesador de lenguaje. Me he cambiado precisamente para cambiar de asignatura. Y esta misma mañana, para que veáis cómo vais a tener que seguir formándoos, esta misma mañana he recibido del Centro Universitario de Idiomas mi certificado de nivel de idiomas C1 que me acredita para dar clases en inglés. ¿Alguien tiene alguna duda de que vais a seguir formándoos durante toda vuestra vida? ¿Seguís pensando que aquí se acaba vuestra formación? Bueno. Para contaros un poco más de cómo va a ser vuestra vida profesional, y os lo cuento de primerísima mano porque es la mía, en 2019 mi empresa me ofreció sacarme esta certificación PMP, es la certificación internacional de dirección de proyectos más importante, la más reconocida. Y desde el PMI de Madrid el capítulo de Madrid del PMI, del Project Management Institute, me empezaron a ofrecer liderar el grupo de interés de transformación digital. Segundo, organizar durante la pandemia el 17º Congreso de Directores de Proyectos sobre Transformación Digital. Tercero, formar parte de la Junta Directiva del capítulo de Madrid del PMI. Cuarto, organizar el 18º Congreso de Directores de Proyectos sobre Proyectos de Transformación, Recuperación y Resiliencia. Quinto, ser director de eventos del PMI. Y sexto y último, esto ha sido lo último que he hecho, ha sido organizar el 19º Congreso de Directores de Proyectos, precisamente sobre networking, hace unos días, el 17 de noviembre de 2022. ¿Alguien tiene alguna duda de que va a tener que seguir estudiando durante toda su vida? Vuestras capacidades duras, vuestras habilidades duras, esa parte técnica la vais a tener que cultivar durante toda vuestra vida. Durante toda vuestra vida profesional. Espero que saquéis varias conclusiones. La primera, que os vais a seguir formando. La primera, durante toda vuestra carrera profesional. La segunda, que os vais a enfocar en proyectos donde os sentiréis útiles a la sociedad y estoy convencido de que os apasionarán. Algunos mucho y otros menos, pero estoy convencido de que os apasionarán. La tercera, que es lo que me ha pasado a mí, es que las oportunidades os las ofrecerán. Yo desde aquí quiero agradecer a todas las personas que me han ofrecido una oportunidad profesional, una oportunidad para entrar en una casa, una oportunidad para entrar a dar clase, una oportunidad como estar aquí hoy, por ejemplo. Quiero agradecer a todas esas personas que me han abierto una puerta, esa oportunidad. Valorad las oportunidades que os ofrezcan, os las van a ofrecer, valoradlas. No cojáis todas, no hay por qué hacerlo. Venga, que hemos hablado de la parte técnica, de esas habilidades duras. Vamos a hablar de las siguientes, que siempre hemos dicho un poco que son las más abandonadas en nuestro sistema educativo. Siempre lo hemos dicho. Yo no lo creo, cada vez estamos utilizándolas más. Vamos a hablar un poco de las habilidades blandas. La primera, y enlazo con la última que yo he hecho, es el networking. Veréis, lo acabo de mencionar. Gracias al networking, mantengo el contacto con mis compañeros de hace 30 años. Mis compañeros de hace 30 años, hace 5 años, estaban sentados allí, en aquel lado. Estábamos todos en ese lado. Y mantenemos el contacto y tenemos un grupo de WhatsApp, que es lo que se lleva ahora. Y espero que dentro de 30 años vosotros podáis decir que tenéis un grupo de WhatsApp, de LinkedIn o de lo que sea, o como sea que os comuniquéis. Nosotros perdimos nuestros teléfonos. Gracias, Agustín. Nos localizamos todos. Seguid en contacto por varias vías. Vuestro principal activo está ahora mismo sentado a vuestro lado. Mirad a la persona que tenéis a vuestro lado. Y esa persona os la podéis encontrar en vuestra carrera profesional dentro de 15, 20 años, trabajando en lo mismo o en algo similar. A mí me ha pasado y me ha pasado hace muy pocos días, muy pocos días. Os recomiendo dentro del networking que mantengáis el contacto con vuestros profesores. Veréis, estas son las personas, las que veis en la foto. Es la foto de hace 5 años que estábamos todos sentados allí. Hace 25 años que nos titulábamos. Y estábamos todos viendo el acto de graduación. Mantener el contacto con vuestros profesores. Esta lección ha sido posible gracias a que yo he mantenido el contacto con Manuel Bollaín. Con Manuel Bollaín y también con Agustín, por supuesto, pero sobre todo con Manuel. No nos engañemos. Seguir en contacto con ellos, ofreceros para dar clase, enviaros emails.
Gracias a eso encontraréis muchas cosas, de verdad, muy gratificantes. Y por último, la última cosa que os quiero contar de networking es que gracias a esta actividad yo formo parte de una red de 1,4 millones de profesionales de nivel mundial. Cada vez que hago un viaje a cualquier ciudad del mundo, voy a saludar a la gente que forma parte de esta red y es, bueno, algo apasionante, de verdad, que te recojan y te reciban gente que entiende y que habla tu mismo idioma. Acudid a ferias, acudid a congresos, haced contactos y utilizad LinkedIn. LinkedIn es una red poderosa. Sabed usarla bien, es muy bueno. No es una red para hacer spam ni para publicar fotos de las vacaciones, como todos sabéis. Ahí podéis encontrar el QR que lleva mi LinkedIn, si alguno lo quiere. Bueno, vamos a ver una de estas habilidades blandas que habéis trabajado en la universidad. Ya habéis trabajado el trabajo en equipo y lo vais a seguir trabajando. Ya lo conocéis, habéis hecho prácticas en grupo y muchas cosas. La universidad se ha encargado de hacer de vosotros que utilicéis la habilidad de la adaptabilidad. La universidad os ha dado la capacidad de tener esa atención al detalle. Todo eso ya lo sabéis y lo tenéis entrenado, pero hay algunas que no, con las que no salimos bien. En la resolución de conflictos todavía tenemos mucho que aprender cuando salimos de la universidad. La colaboración y el pensamiento crítico es algo que tenemos que manejar mucho más allá de la universidad. Y os digo, todas estas habilidades, al final, cuando vayáis a hacer una entrevista de selección, el seleccionador, porque a mí me pasa también, pues el 60% del peso van a estar sobre estas habilidades. El 40% va a estar en las habilidades duras, pero el 60% sobre estas. Centraros en alguna de estas habilidades que os interese. En mi caso, y quizá por ello estoy aquí hoy, me he centrado muy mucho en las habilidades de comunicación. Me gusta hacer eventos, me gusta hablar. Me gusta hablar de eso del saoco, papi saoco, para centrar la atención de la gente. Y seguramente por eso esté aquí, no lo sé, quizá. Hemos hablado de las habilidades duras, de la parte técnica, le hemos dado un buen repaso. Hemos hablado muy rápidamente de las habilidades blandas. Y nos queda hablar de una de las cosas que creo que más tenéis que tener en cuenta en vuestra carrera profesional. Sobre todo desde el inicio, comenzad a cultivar vuestros valores. Hacerlo desde ya. Los valores son el fundamento del futuro para la sociedad. Y todos vais a tener un trabajo, una actividad, que va a prestar un servicio para la sociedad. Y todos tenéis que ser o que estar orgullosos de lo que hagáis. Los valores son la base sobre las que vais a guiar vuestras acciones y las decisiones en vuestra carrera profesional. Estoy seguro. Son los principios y las creencias que consideramos importantes y que os van a ayudar a determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y aunque nuestra carrera sea informática, aunque no hayamos estudiado a lo mejor filosofía, aunque no hayamos estudiado humanidades, los valores son importantes, porque al final estamos prestando un servicio para otras personas. Si alguien cree que diseñar un JavaScript para Facebook es lo mejor que hay en el mundo mundial, pues allá él, por supuesto. Pero si ese JavaScript no está prestándole un servicio a un ser humano por detrás, al final esto no vale para nada. Pensad en los valores. Y a mí me gustaría hablaros solamente de 6, que son los que yo pensando en qué es lo que podría transmitir, son los que creo que son profesionalmente los más reconocidos. La honestidad, el respeto, la integridad, la responsabilidad, la empatía y la tolerancia. Hay muchos valores. Yo creo que estos son los 6 que os harán ser grandes profesionales. La honestidad es la cualidad de ser sincero y veraz, la de ser justo y decir la verdad. Y eso, el profesional honesto, el profesional informática honesto, genera relaciones confiables, relaciones saludables y crea buena reputación. Creedme, es así. He visto a muchos profesionales. Muchos profesionales han pasado por mis equipos y yo he pasado por estos equipos. Los profesionales honestos generan relaciones saludables. El respeto, que es la valoración y la consideración a los demás. El profesional de la informática que practica el respeto genera un ambiente armonioso y además crea una comunicación sana. La integridad, ¿qué es la integridad? Pues ser honesto, ser justo e íntegro, ser coherente en acciones y en palabras. El profesional que es íntegro es un profesional confiable. Es un profesional que se gana una buena reputación. Es una persona de principios. Responsabilidad. ¿Cuántas veces se os ha pedido responsabilidad en la universidad
para entregar a tiempo vuestras prácticas, vuestros exámenes, para entregar todo, para hacer las cosas con detalle. Bueno, la responsabilidad es ser consciente de tus acciones y de sus consecuencias. Y el profesional de informática responsable cumple con sus obligaciones y con sus compromisos. Os van a pedir durante toda vuestra vida profesional, durante toda vuestra vida profesional, que cumpláis con vuestras obligaciones y vuestros compromisos. Y el profesional de informática responsable es una persona fiable y es cumplidora. Y es una persona autónoma y es independiente. La empatía, que es ponerte en lugar de otra persona. Si alguien cree que la informática no se necesita empatía, está muy equivocado. Cada vez que se hace una deducción de requisitos, cada vez que tratamos de sacar los requisitos de una aplicación, cada vez que tratamos de desarrollar algo para otras personas, lo más importante es ponernos en su lugar. Hay que saber conectar con los demás y conocer profundamente a los demás para diseñar unos sistemas que funcionen correctamente. No tengo ninguna duda. Y por último, la tolerancia, que es aceptar y respetar las ideas y opiniones y creencias de los demás, incluso si no estás de acuerdo. Y el profesional de la informática que vive tolerantemente convivirá de manera irrespetuosa con todos sus equipos de trabajo y los equipos de trabajo de las demás empresas y se enriquecerá y enriquecerá a sus equipos con la diversidad de ideas y culturas. Os recomiendo desde hoy que sigáis vuestros valores en vuestra vida profesional. La honestidad, el respeto, la integridad, la responsabilidad, la empatía, la tolerancia. Todo esto os va a ayudar a disfrutar de una vida profesional más plena y satisfactoria, tanto a vosotros como a las personas de vuestro entorno. No lo dudéis. Os van a guiar en momentos difíciles y os ayudarán a tomar decisiones complicadas, porque hemos estudiado precisamente para tomar muchas decisiones que muchas veces no son fáciles, son difíciles, y muchas decisiones que son muy complicadas. Bueno, hoy hemos repasado, me habéis permitido, muchas gracias por permitírmelo, por estar escuchando tan atentamente, estas habilidades duras, y además en mi caso os he contado las mías, lo que me ha pasado en mi vida profesional, habilidades técnicas, esa parte técnica en la que vais a seguir formándoos en vuestra vida profesional desde hoy, y vais a estar toda la vida. Esas habilidades blandas que algunas ya habéis adquirido. Hago hincapié en el networking, en la resolución de problemas y en la comunicación. Y esos valores como la honestidad, el respeto, la integridad y la responsabilidad, la empatía y la tolerancia que me gustaría y que os recomiendo que sigáis cultivando. Os deseo a todos, una vida profesional llena de éxitos, que os haga felices, que os permita reconocer al final de vuestra carrera que habéis sido útiles, que habéis prestado un servicio positivo y que se os recuerda, o a lo mejor no se os recuerda por ello, pero que lo que habéis hecho os hace sentir orgullosos de haberlo hecho. Yo estoy en ello, todos los días. Os aseguro que cada una de las palabras que os he dicho guían mi camino día a día. De verdad, lo aplico cada día. Espero que os sea útil a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, el señor secretario académico de la escuela va a nombrar a los egresados del grado en Ingeniería del Software de la promoción 2021-2022. Por favor. Egresados del grado en Ingeniería del Software de la promoción 21-22 con 119 egresados. Pablo Aguilera Onieva, Víctor Antonio Alcaraz López, José Ignacio Álvarez de Miranda Rodríguez, Alejandra Paola Añora Velázquez, Javier Aparicio León, Iván Arjona Amador. Sergio Arroyo Ramos, Leonel Baidal González, Miguel Barragán Rodríguez, Rubén Bezo Santiago,
Javier Cano de la Torre, María Casillas Calvo. Juan Castaño Gómez, Carolina Córdoba Barrena, Rubén Cristóbal García, Diego de Nicolás Romera, Alejandro Carlos del Río Álvarez, Enrique del Río Villanueva. María del Rosario Delgado Pastor, Daniel Rodríguez Juste, Lucas Fernández Liguri, Adrián Fernández Tamayo, Yamel Fonseca Cádiz, Carlos García Barahona. Ignacio García Pardiñas, Igor García González, Andrés Goicochea Enrique, Rubén González Gómez, Joel González Martínez, Roberto González Rivas. Pablo Gutiérrez Rojas, Diego Gutiérrez Santa Marta, Arturo Holgado Moreno, Daniel Ontana González, Dijuan Juan Adrián Jiménez Aguilar, Ina Krasinova, Cristian Lamor Utrilla, Sandra Lario Susín, Karina López, Sergio López Mayoral, Roberto Mancebo Martín, Daniel Martínez Carrillo, Jorge Mendoza Ibáñez, Raquel Molina Gordillo, Álvaro Mondelo Fernández, Daniel Moraga Simón, Gonzalo Moreno Pérez. Andrés Oliva Alegre, Eduardo Onieva Bemonte, Diego Pérez López, Álvaro Pérez Robles, Carlos Manuel Pozuelo Rivas, Gonzalo Puebla Holguín. Iván Pulido Díaz, Andrés Quevedo Prado, Jorge Ranz Casado, Miguel Riederer, Rubén Rincón Blanco, Adrián Rodríguez Espina. Voy muy deprisa. Álvaro Pérez. A Nacho. Ignacio García Pardiñas. Iván Pulido Díaz, Andrés Quevedo Prado, Jorge Ranz Casado, Miguel Riederer, Rubén Rincón Blanco. Fernando Rodríguez Manzanares, Alberto Romo Martín, Isabel Romón Jacob, Alejandro Sánchez Alocén, Jaime Sánchez Blas, Manuel Sandoval Espinoza. No lo sé. Alejandro. Felicidades. Sí, está bien, está bien. Está bien. Isaac Sanz Hortolano, Julio Sanz Rodríguez. Santiago Tamariz Martel Marco, Jorge Claudiu Tandau, Alberto Torralbo Mulio, César Turienzo Forcada.
Luis Ucelay Ulecia, Javier Valera Bautista, Florín Adrián Basiu, Eduardo Verdugo Cáceres y Nuria Yela Uceda. Muchas gracias. Seguidamente, el señor secretario académico llamará a los egresados del grado en Ingeniería de Computadores, también de la promoción 2021-2022. Por favor. Egresados del grado de Ingeniería de Computadores de la promoción 21-22, 40 egresados. Eric Arecón García, Juan Arquero Gallego, Bruno José Barroso Peinado, Mendy Carrou Ali, Mario Castro Ginés, Olivier Yaquil Eco Chibou. Daniel García Alonso, Javier García Delgado, Carla Marina Gómez Bedoy, Dariana Guarachi Canazas, Francisco Nathaniel Gubins Corral, Francisco Heredia Casado. Yutón Jin, Andrea Lazcano Jiménez, Carlos David López Sánchez, Sebastián Luchetti Martínez Berna, Álvaro Melchor Martín, Adrián Murillo Armas. Daniel Francisco Noguera González, Alba Payo Fernández, Jorge Planchuelo Fernández, Laura Renieblas Díaz Regañón, Luis Santana Escudero. Muchas gracias. Seguidamente, el señor secretario académico va a llamar a los egresados del grado en Sistemas de la Información, también de la promoción 2021-2022. Egresados del grado en Sistema de Información 21-22, con 10 egresados. María Belén Alarcón Ramos, Alfredo García García, Alonso Monasterio Díaz, Marta Muré Diz, Diego Martín Siguero y Xian Xia. Muchas gracias. Seguidamente, el señor secretario académico va a llamar a los egresados del grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información, también de la promoción 2021-2022. Tecnologías para la Sociedad de la Información 21-22, 16 egresados. Rosario Delgado Pastor, Lucas Fernández Ligouri, Joel González Martínez, Diego Gutiérrez Santa Marta, Rocío Hinojosa Merlo, Arturo Holgado Moreno. Daniel Ontana González, Sergio López Mayoral, Coral Martínez Heras, Diego Pérez López, Alejandro Sánchez Alocén, Nuria Yela Ucelay. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, el señor secretario académico va a nombrar a los egresados del Máster en Ingeniería Web, promoción también 21-22. Por favor. Mohamed Karim Basli, Josbel Brox Chávez, Alejandro Cabezas Garrigues, Raúl Calderón Álvarez, María Eugenia Martínez García, Piero Alejandro Rodríguez Angulo. Marina Sayols Martínez, Andrés Torrecillas Pineda y María Bernia Sanchís. Muchas gracias. Seguidamente, el señor secretario académico va a llamar a los egresados del Máster en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados de la promoción 21-22. Por favor. Javier Alonso Silva, Cosmín Daniel Bulay, Ana María Chacón Villaseñor, José Luis Doménez Martínez, Gonzalo Matarrubia González, Sara Moreno Prieto. Aras Sofi Alizaguez y Mijail Octavian Stanescu. Muchas gracias de nuevo. Y a continuación, el señor secretario académico va a nombrar a los egresados del Máster de Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles, también promoción 21-22. Guillermo Carcelén Merino, Buengo Feng, Andrea Ziquín Gallardo Bendito, Eduardo Andrés Gómez Romero, Samuel Martín Santos, Diego Alejandro Martínez Espinosa. Eduardo. Ariadna Viñets Cuervas y Andrés Goicochea Enrique. Ariadna, felicidades. Muchas gracias. Seguidamente, el señor secretario académico va a llamar a los egresados del Máster en Ciencias y Tecnologías de la Computación. Promoción también 21-22, por favor. Seida Nazari. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la entrega de menciones y premios por parte de las empresas a los mejores expedientes y proyectos de fin de grado y máster. Tiene la palabra de nuevo el señor secretario académico de la escuela. Doña Lucía de Sancho de la Peña, responsable de Personas y Desarrollo de Talento de la empresa Autentia, va a proceder a la entrega de diploma y premio al egresado con el mejor expediente en la titulación de grado en Ingeniería del Software. El premio al mejor expediente académico del grado en Ingeniería del Software corresponde a don Luis de la Cal García.
Don Pedro Gómez, Pedro López, director de Operación y Seguridad de Soluciones de la empresa GMV, va a entregar la mención y premio al mejor expediente en la titulación de grado en Ingeniería de Computadores. Muchísimas gracias. Yo también he estudiado en este campus y para mí, muchas gracias por haberme invitado a este evento. Y enhorabuena a todos los egresados y todos los máster, porque sé el esfuerzo que eso lleva, así que enhorabuena a todos, de verdad. Y es para mí un gran honor entregar en nombre de GMV el premio y la mención al mejor expediente académico del grado en Ingeniería de Computadores, que corresponde a Jorge, don Jorge Planchuelo Fernández. Don Roberto Cerezo, director de negocio de la empresa Fullonet, va a proceder a la entrega de la mención y premio al mejor expediente en la titulación en grado de Sistemas de Información. Buenas tardes, muchas gracias. Y la mención que acredita el mejor expediente académico en el grado de Sistemas de Información es para doña Marta Moure Diz. Don Francisco Gatti, desarrollador senior de la empresa Medical Motion, va a hacer entrega de la mención y premio al egresado con mejor expediente en el grado de Tecnologías para la Sociedad de Información. Buenas tardes. Enhorabuena a todos. El mejor expediente académico de los estudios de Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información corresponde a don Diego Pérez López. Don Roberto Gutiérrez Bezanilla, CEO fundador de la empresa Albantia, va a hacer entrega de la mención y premio al alumno con mejor expediente en la titulación de grado en Ciencia de Datos. Buenas tardes, enhorabuena a todos los egresados. El mejor expediente académico del grado de Ciencia de Datos corresponde a don Roberto Mulas García. Gracias.
Don Juan Bru, director de Recursos Humanos de la empresa Huawei, va a hacer entrega de dos premios, al mejor expediente del Máster en Ingeniería Web y al mejor expediente del Máster de Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles. Buenas tardes a todos, enhorabuena a todos los egresados y a sus familiares, que sé el esfuerzo que conlleva obtener un título de estas características. El mejor expediente académico del Máster en Desarrollos de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles para doña Andrea Ziquín Gallardo Bendito. A continuación, el mejor expediente académico del Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles. Ah, no, disculpa, que este es el anterior. El mejor expediente académico, esta vez sí, para el Máster en Ingeniería Web, corresponde a doña Marina Sayols. Doña Eva Cornide, directora de talento de la empresa Oesía, procederá a la entrega de mención y premio al mejor expediente del máster en software de sistemas distribuidos y empotrados. Muchas gracias. Enhorabuena a todos. El mejor expediente académico de los estudios del máster en software de sistemas distribuidos y empotrados corresponde a don Javier Alonso Silva. Don Isaac Gil Rabadán, director de Recursos Humanos de la empresa Satec, va a entregar la mención y premio a los autores del mejor proyecto fin de máster en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Enhorabuena a todos y para mí como alumno de la UPM y para mi empresa Satec es un orgullo dar el premio al mejor trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, este año que es compartido, entre doña Sara Moreno Prieto y don
Mihai Octavian Stanescu por el trabajo titulado Eranwin, solución IoT para la monitorización de la producción energética de parques eólicos, siendo tutora doña Sandra Gómez Canaval. Don Julián Andújar Pérez, director gerente de Cruz Roja, entregará la mención y premio al mejor proyecto sobre impacto social y desarrollo humano. Gracias. Buenas tardes. Enhorabuena a todos y a todas. Como antiguo alumno de la universidad, es para nosotros un honor entregar el premio al mejor trabajo fin de grado sobre impacto social y desarrollo humano a don Enrique del Río Villanueva por el trabajo titulado Tablero interactivo a distancia orientado al acompañamiento de personas mayores, siendo su tutora doña Analías Quintero. Don Joaquín Precioso, responsable de Cantera Digital, y doña Tamara Ayala Moral, Chief Happiness Officer de la empresa Atos Iberia, entregan el premio al mejor expediente de primer curso de todos los grados del curso 21-22. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y bueno, enhorabuena a todos y a todas por aquí y bueno, pues para nosotros, Joaquín, es un honor poder entregar este diploma al mejor expediente académico del primer curso en todos los grados que corresponde a don Diego Casero Ramón. Gracias.
Se va a proceder a la entrega de una mención al Instituto de Educación Secundaria Grande Cobián de Arganda del Rey, donde el alumno del primer curso con mejor expediente académico cursó los estudios de bachillerato. Recoge la profesora Purificación González. Muchas gracias. A continuación se va a hacer entrega del diploma de acreditación EuroINF a los grados de Ingeniería de Computadores e Ingeniería del Software de la Escuela. Haré entrega yo mismo. Muchas gracias. A continuación, en representación de los alumnos de los grados, tiene la palabra don Luis de la Cal García, egresado con mejor expediente de todos los grados del curso 2021-2022, como graduado en Ingeniería del Software. Por favor. Saludos a todos desde Boston. ¿Y qué mejor lugar para dar un discurso sobre una escuela de sistemas informáticos que a través de Zoom? Espero que os hayáis reído con esta broma porque vine aquí solo para hacerla. Lo primero, muchas gracias a Autentia por el premio que me han otorgado. Agradezco muchísimo el reconocimiento por el esfuerzo durante la carrera. No, no he cambiado tanto en 3 meses. La persona que habéis visto que ha recogido el premio por mí es mi madre. Siempre recordaré la primera vez que recorrí los pasillos de la ETSIS en las jornadas de acogida, pero la primera memoria de una asignatura fue cuando nos estaban explicando análisis matemático y nos dimos cuenta de que el primer examen era en tan solo unas semanas. Muchas veces en las asociaciones entendemos la fecha de este primer examen como el punto de inflexión en la captación de miembros, porque después de salir traumatizados de esa prueba es complicado hablarles de cualquier otra cosa.
Sea como fuese, todos acabamos sobreviviendo a las asignaturas del primer semestre, con algunas bajas, y en el segundo, algunos nos encontraríamos con la que sería nuestra primera y última fiesta de primavera. Mi mayor recuerdo de la fiesta de primavera es alternar entre estar en los jardines con mis compañeros y refugiarme en las asociaciones para soportar la alergia al polen. Al terminar primero, llegamos a un semestre con una asignatura que, como su nombre indica, es muy sencilla y todo el mundo aprueba la primera, algorítmica y complejidad. Aunque esta asignatura fuese una piedra en el camino de todos nosotros, te enseña cosas como razonamiento lógico, pensar de manera diferente y la resiliencia humana. Después de un primer semestre intensito, comenzó el segundo semestre. Y a pesar de unos rumores de un virus por ahí que estaba en un país muy lejos y que pensamos que nunca llegaría aquí, todo era normal. Aún recuerdo llegar a casa después de un día en el que tuvimos dos exámenes y lo último que queríamos era tener clases el siguiente día. Pero nuestros sueños se cumplirían de una manera muy torcida. Recibimos ese mismo día un correo diciendo que se cancelaban las clases presenciales hasta nuevo aviso. Y aunque yo fuese de las personas que pensaban que la universidad y el mundo no se podía parar por más de dos semanas, es lo que acabó ocurriendo. La época de confinamiento fue un periodo de confusión donde todo cambiaba muy rápido, pero a la vez todo parecía que estaba estancado y donde muchos perdimos seres queridos. Pero también ayudó a poner en perspectiva la importancia de varios sectores de trabajo que se consideraron esenciales y también de la tecnología. Había gente imprimiendo en sus casas piezas para respiradores, videollamadas con nuestros amigos y familiares para poder seguir conectando, y también podíamos usar cascos con cancelación de ruido para no tener que oír el resistiré por 20ª vez de nuestros vecinos. Realmente vimos cómo la tecnología, esa industria en la que entramos, puede tener un gran impacto positivo en las personas. Y requirió muchísimo esfuerzo por parte de los profesores y de los alumnos continuar con nuestra educación durante la pandemia. Pero juntos conseguimos sobrevivir a este evento y a los exámenes tipo test secuenciales con microsegundos para contestar cada pregunta. La vuelta al curso después de la pandemia supuso una revolución tecnológica en la escuela, pero de manera mucho más importante supuso la destrucción de esos asientos infernales que llevaban dos años torturándonos la columna vertebral. Aún me imagino, dentro de unas décadas, explicándole a los alumnos de nuevo ingreso: no sabéis lo bien que lo tenéis, en mi época la gente se traía cojines a clase. Por si no hubiésemos vivido suficientes eventos históricos, la semana de exámenes de enero se produjo la tormenta perfecta, la Filomena. Aunque por una parte tuvimos una semana más para repasar para los exámenes y algunas personas para empezar a estudiar, no nos alegramos tanto cuando tuvimos que hacerlos en salas bien ventiladas con temperaturas mínimas históricas y nos perdimos esa mítica semanita de descanso que hay siempre antes del comienzo del segundo semestre. Un tiempo después, en cuarto, se fueron relajando poco a poco las medidas sanitarias y eventualmente conseguimos volver a ver las caras de nuestros compañeros y profesores. Ya se veía un poco la luz al final del túnel de ese año en el que pasaríamos de ese término que le encanta a Manuel Bollaín de protoingenieros a ingenieros de verdad y graduados con la defensa de nuestro TFG. Esta carrera ha significado algo completamente diferente para cada persona, y es que cada uno estamos en caminos diferentes. No merece la pena compararnos los unos con los otros, ya que todos hemos llegado a este punto, que es lo que celebramos hoy. Para cerrar este discurso, me gustaría reflexionar con un par de cosas que me ha enseñado la escuela. La primera cosa que me ha enseñado es la curiosidad y intentar cosas nuevas. La ETSISI se ve de un color completamente diferente si aprovechas todo lo que te ofrece aparte de los estudios: asociaciones, voluntariados, eventos, estancias en el extranjero. Cualquier cosa que te saque mínimamente de tu zona de confort es algo que deberías de buscar. Y mis mejores recuerdos en esta escuela son con la gente que he conocido allí, todas las locuras que hemos hecho para que esta escuela fuese más que un sitio al que venir a estudiar, sino también un segundo hogar. Si podéis, viajar, conocer gente de otros campos y con otras perspectivas, expandid vuestra mente y nunca volveréis a ser los mismos. La última cosa de la que quiero hablar, antes de que la inteligencia artificial nos robe nuestros empleos, la última lección es: sed amables.
Aunque suene muy pasteloso, viajando y conociendo a gente, he oído perspectivas y patrones que encuentro en muchas universidades de aulas magistrales con 2.000 alumnos, en los que es imposible que el profesor te trate de otra manera que no sea como un número de matrícula, tutores de TFG a los que tienen que rezar por un ápice de atención. Mi experiencia en la ECSISI no podría haber sido más diferente a esta. La mayoría de profesores se preocupan por aprenderse los nombres de los alumnos, te ofrecen horas de tutoría fuera de su horario, a veces incluso en fines de semana o en festividades, y hacen cosas increíbles por sus alumnos. Algunos ejemplos que se me ocurren son Jennifer Pérez creando un vídeo compilación con momentos bonitos que habían ocurrido durante el año después de la pandemia y enseñándolo a todos nosotros. Daniel López haciendo un papel digno de Oscar en un escape room de FIS que organizaron durante la pandemia. Las dos subdirectoras de estudiantes que ha habido mientras he estado allí, Marta y Sandra, que siempre han sido pilares fundamentales que ayudan a cualquier tipo de alumno con cualquier problema que tenga. Y en general el equipo directivo de esta escuela, que siempre ha apoyado la creatividad infinita de las asociaciones con todos los eventos, los concursos de Halloween, concursos de jerseys feos. Todas estas cosas ya forman parte de la historia del ECSISI. Y realmente pienso que los profesores son uno de los recursos más importantes de esta escuela. Sus enseñanzas y su amabilidad son lo que me ha incentivado a querer seguir en la rama de la investigación. Y sé que si en algún momento llego a ser la mitad de bueno que ellos, nadie me podrá parar. Por lo tanto, compañeros graduados de 2022, seamos curiosos, seamos amables y peleemos por lo que creemos. Y llegaremos a conseguirlo igual que hemos conseguido superar la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a proceder a continuación a la entrega de obsequios. Jubilados. Fernando Arroyo Montoro. Alfonso García López. Francisco García Mazario. María del Carmen Gil Abad.
Eva María Gil García. Margarita López Sanz. Rosa María Pinero Fernández. Puerto Ramírez Fernández. Luis Sánchez Fernández. Luis Sánchez Fernández. Jesús Rivero Laguna. Marisa Pini. Marisa Piñeiro.
José Villén Altamirano. María Luisa Martínez Licea. Eso está. Después de los obsequios al personal que se jubiló en los años 20 a 22, se va a proceder a la entrega de obsequios al personal que cumple 15 años de servicio en la escuela. Por favor, de nuevo, señor secretario académico. Jesús Martínez Barbero. Carolina Gallardo Pérez. Eugenio Naranjo Hernández. Jennifer Pérez Benedí. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, profesor don Agustín Yagüe Panadero. Por favor. Buenas tardes a todos. Procuraré ser breve. Rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, señor vicerrector de Internacionalización, señora subdirectora de Estudiantes y Relaciones Internacionales, señor secretario académico, señor subdirector de Ordenación Académica, señor gerente de INECO,
señores directores y decano de otras escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, señor defensor universitario, señores adjuntos, vicerrectores, adjunta a los diferentes vicerrectorados, directores de departamento, directores de centros de investigación, equipo directivo de la escuela, equipos directivos de otras escuelas del campus, delegado de alumnos, personal docente e investigador, miembros del personal de administración y servicios, representantes de alumnos, alumnos egresados, representantes de empresas que colaboran con la escuela, familiares, amigos todos. Lo primero, gracias por asistir al acto de entrega de diplomas a los egresados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos en el curso 2021-2022. Empezaré felicitando a vosotros, los egresados, que, bueno, como ya se ha mencionado, pertenecéis al Máster en Ingeniería Web, en Ciencias y Tecnologías de la Computación, Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles, Ingeniería de Computadores, Sistemas Distribuidos y Empotrados, Ingeniería del Software, Sistemas de Información, Tecnologías para la Sociedad de la Información. No me dejaba nadie, ¿no? Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Hoy recogéis el diploma que acredita vuestro conocimiento en diferentes ámbitos de la ingeniería informática. Hoy escenificamos el final del compromiso que hace unos años adquirimos con vosotros y con vuestras familias. Nos comprometimos a convertiros en profesionales informáticos. Compromiso que, como bien ha comentado antes nuestro ponente en la lección magistral, me gustaría renovar a nivel de máster para los que sois graduados y a nivel de doctorado a los que sois másteres. Ahora empieza, si es que no lo he hecho ya, como hemos mencionado antes, y para algunos continúa vuestra carrera profesional. Os pido ante todo, y eso grabároslo como han hecho en la presentación inicial, que desarrolléis vuestra profesión de manera ética y humilde. Pasaréis a formar parte de equipos multidisciplinares, personas con diferentes capacidades y destrezas diferentes. Como decía Steve Jobs, que yo creo que lo conocemos todos, fundador de Apple, las grandes cosas en el trabajo nunca son hechas por una persona, sino que son hechas por un gran equipo. Y eso es lo que quiero que seáis vosotros. No os olvidéis de que no es mejor profesional el que más sabe, sino el que, además de saber, es capaz de compartirlo con los demás y contagiar a los que le rodean del entusiasmo por el trabajo bien hecho. Habéis visto en esta ceremonia de graduación que los títulos de la escuela están recibiendo el sello EuroINF. Gracias, rector, por hacernos hoy entrega de esos sellos. Este sello permite el reconocimiento de los títulos a nivel internacional. Desde la escuela, en cada momento, cuando tenemos la posibilidad, según establecen las entidades acreditadoras, procuramos obtener el sello para todos vuestros estudios, porque realmente os van a permitir y os van a abrir puertas cuando viajéis por cualquier lugar del mundo. Ahora, para nosotros, vosotros sois nuestros mejores embajadores. Sé que estamos en buenas manos y además sé que haréis que los egresados de esta escuela, de la ETSISI y por lo tanto de la UPM, se sigan encontrando entre los mejores valorados por las empresas dentro de sus procesos de selección. Y aquí tenemos una amplia gama de empresas que trabajan con vosotros. No me puedo olvidar de las familias. Agradezco a las familias la infinita paciencia que a veces de forma silenciosa y otras no tanto, habéis tenido con vuestros hijos y que les habéis apoyado durante estos años. Este diploma también es vuestro. Agradeceros el que en algún caso hayáis tenido que estar aquí, aunque no pueda ser sentados por la capacidad del auditorio. Pero bueno, lo intentaremos en otras ocasiones. Felicito también a los estudiantes con mejores expedientes de cada una de las titulaciones de grado, máster y al mejor estudiante de primer curso. En este año, en este acto, os hemos reconocido de manera individual vuestro gran esfuerzo y dedicación empleados durante estos años, aunque seguro que una parte de ellos también es de vuestros compañeros y familiares, como os he dicho, de vuestros profesores y resto del personal de administración y servicios. Enhorabuena por vuestros resultados y gracias por haber sido alumnos de la escuela. Gracias, Luis, que no sé si me estarás escuchando, por tus cariñosas palabras desde el MIT.
por eso no ha podido venir. Has dejado una huella en la escuela, y no solo por tu magnífico expediente, como se ha ratificado en el premio que has recibido, sino también por tu dedicación en asociaciones, con las subdirecciones, incluso con el rectorado cada vez que ha sido solicitada tu participación. Mi felicitación también al estudiante, a Diego Casero, por ser el mejor expediente, y al Instituto de Educación Secundaria Grande Cobián, de Arganda del Rey, por haber formado de una manera brillante a este estudiante. Queridos compañeros, y ahora voy con vosotros, personal docente e investigador. Me queda poco ya. Gracias a vuestro esfuerzo y dedicación, por no decir sobre esfuerzo y sobre dedicación, la escuela está en una clara tendencia creciente. Otro año más, habéis hecho posible que, a pesar de las jubilaciones, que hemos tenido aquí una buena muestra, hayamos podido dar formación a más de 2.000 estudiantes. Los indicadores de investigación, de transferencia y de calidad suben cada año. El número de sexenios, de publicaciones indexadas Q1, Q2, de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, son mucho mejores que los del año pasado. Es cierto que podrían crecer un poco más si la actividad docente no fuera tan alta, aunque, estimado rector, hoy no es el día, ni este es el foro para hablarlo. Necesito que lo analicemos poco a poco de manera urgente. Quiero también destacar el impecable trabajo desarrollado por el personal de Administración y Servicios. Ellos han facilitado hasta el infinito el funcionamiento de este centro, incluso en ocasiones más que complicadas. Sin vosotros, la escuela, nuestra querida escuela, no podría funcionar. Gracias por hacer que el día a día, y que día a día, podamos cumplir con nuestra obligación de dar servicio a la sociedad. Y espero que pronto, cuando se terminen de formar las correspondientes bolsas de empleo, podamos ir cubriendo ese alto número de huecos que tenemos en la RPT. Queridos egresados, vuelvo otra vez a vosotros. Como bien sabéis, la escuela es un entorno dinámico. En estos 4 años, más o menos, que es lo que habéis invertido, ¿qué han pasado desde que empezasteis? La escuela se ha transformado como resultado de la estrecha colaboración entre la Subdirección de Estudiantes y Relaciones Internacionales con la Delegación de Alumnos, las Asociaciones de Estudiantes, y hemos organizado multitud de actividades, como ha mencionado antes Luis desde el MIT. Actividades tanto tecnológicas como culturales. Quiero agradecer vuestra implicación en todas ellas. Durante estos años y durante este último año hemos incrementado nuestra colaboración con las empresas. Por un lado, a través de la firma este año de alrededor de 500 convenios entre prácticas académicas curriculares y extracurriculares. Y por otro lado, con la celebración del Foro de Empleo Campus Sur, donde a lo largo de 2 días más de 30 empresas han compartido con vosotros sus experiencias. Quiero agradecer explícitamente a las empresas que año tras año depositáis vuestra confianza en la escuela. Gracias a Albantia, Atos, Autentia, Cruz Roja, a través de la Fundación Texos, Fulonet, GMV, Huawei, Medical Motion, OESIA y SATEC. Sois el ejemplo de que la relación universidad-empresa es posible. En nombre de los que formamos la comunidad de la ETSISI, gracias y espero que sigamos en esta misma línea. Vuelvo a dirigirme a vosotros, egresados. Tenéis la mejor preparación posible de grado. No dudéis en completarla con estudios de máster que amplíen vuestros horizontes investigadores y profesionales. Para los que ya tenéis un máster, tampoco dudéis en incorporaros al programa de doctorado, a un programa de doctorado, por supuesto el nuestro. Para estar siempre en la brecha y ser punta de lanza en temas de investigación. Como bien habéis visto, queridos egresados, durante estos años se han producido bastantes jubilaciones. Necesitamos que personas como vosotros tomen el relevo de estos docentes. Os animo a que en el menor plazo os convirtáis en ese profesor de referencia o el profesor odiado. Bueno, casi eso mejor no. La escuela os necesita y la sociedad os necesita. Permitidme, ya me queda poco, es una hoja. Permitidme que ahora tenga unas palabras de agradecimiento para aquellos que en estos años han dado el paso de solicitar la jubilación. Gracias a todos vosotros por vuestra dedicación, esfuerzo. Y personalmente pienso que es una pena que os hayáis jubilado, porque habéis aportado mucho a la escuela.
aunque también es un motivo de alegría, ya que ahora tenéis tiempo para hacer todas esas cosas que os quejabais y que vuestras actividades diarias no os permitían hacer. Finalmente, también quiero felicitar a todo el personal que lleva o que ha hecho 15 años de trabajo en la escuela. Parece mentira cómo pasa el tiempo, ¿eh? Aún me acuerdo de algún que otro café con vosotros recién entrados. Y bueno, gracias por vuestro trabajo. Y bueno, ya os queda menos para llegar a los 30. Vamos a por ellos. Quería agradecer también a nuestro conferenciante, Francisco Javier Díaz, por su charla desde la experiencia de un egresado de la UPM y por haber hecho un hueco en su agenda. Sin duda, tus experiencias han sido importantes para nuestros estudiantes. Podéis suponer que organizar un evento como este involucra a muchas personas, del personal de Administración de Servicios, del personal docente, subdirecciones, secretaria de alumnos, auxiliares de servicio. Gracias a todos por vuestro esfuerzo y por hacer que este evento sea otra vez posible. Para finalizar, ya por fin, estoy orgulloso de dirigir esta escuela, que está evolucionando y mejorando cada año, aunque todavía nos queda bastante camino por recorrer. Estamos seguros de que vamos en la dirección adecuada para hacer crecer la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias. Buenas tardes. Unas palabras por mi parte antes de dar por finalizado este entrañable acto de entrega de diplomas. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrector de Internacionalización de la Universidad Politécnica de Madrid, delegado del rector en el Campus Sur, querido conferenciante Francisco Javier Díaz Bermúdez, directores, directoras de otras escuelas, de otros centros que nos acompañan aquí esta tarde en este acto, equipo directivo de la escuela, defensor universitario, directores de departamento, de centros e institutos de investigación de nuestro Campus Sur, delegado de estudiantes de la escuela y el equipo de delegación que tendrás por algún sitio también repartido a lo largo de la sala, representantes de empresas e instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, todos. Las primeras palabras son, como no pueden ser de otra manera, de felicitación para todos vosotros, todas vosotras, queridos egresados, que esta tarde habéis recibido vuestro diploma. Así como, de alguna forma, un poquito más especial, aquellos que habéis sido premiados por una u otra circunstancia. Y bien sabéis que ese diploma que tenéis en las manos, un trocito o un trozo, dependiendo de cada uno cómo lo vea, sabéis bien que es de vuestros familiares, amigos, novias, novios, etcétera, que en algún momento o en algunos momentos han tenido que apoyaros fuertemente y habéis compartido de todo, alegrías y a lo mejor no tan alegrías, porque no voy a decir penas en un día como hoy. Están aquí, os han acompañado y os han aplaudido durante toda la tarde mientras habéis recibido los diplomas. Algunos de ellos incluso, como decía el director, no han podido tener asiento, así que yo creo que bien se han ganado un aplauso vuestro. Os levantéis, os volváis y se lo deis ahora vosotros a ellos. Por favor. Bien, suelo decir también en una ceremonia como esta que después de la buena noticia viene la mala noticia. Y bueno, no quisiera ser aquí portador de malas noticias, pero yo
Yo creo que hay que decir todo y la verdad ya la conocéis y también os la ha dicho Francisco Javier durante su exposición. No habéis terminado de aprender. La vida sigue siendo un continuo aprendizaje, pero además del continuo aprendizaje es una continua evaluación. Ya no vais a hacer evaluaciones discretizadas, porque no son evaluaciones continuas, como bien sabéis, a pesar de que se llaman así. Son discretizadas. Vais a pasar a la continua evaluación de la vida. En todo momento, en todo lugar, vais a ser evaluados. Y cuando no seáis evaluados, seréis autoevaluados, es decir, vosotros mismos, de manera que sabréis cuándo estáis haciendo las cosas correctamente, que será casi siempre, por supuesto. Que hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando y hay que seguirse examinando toda la vida. Ahora bien, volvemos con las buenas noticias. Vais a ir a donde vayáis. ¿Qué título tenéis? En el currículum lo primero que se pone es el título. Pero no olvidéis nunca decir de dónde vengo, detrás, y aunque no os lo pregunten. Mi título es... Y vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy largo, pero alto y claro y que se entienda. ¿Por qué? Porque esa es la marca del equipaje. El equipaje lo lleváis dentro. Sabéis lo que lleváis o quizá no sabéis todo lo que lleváis todavía porque lo vais a ir descubriendo. Los que habéis tenido alguna estancia internacional habéis visto ya bastante de lo que lleváis, de la calidad del equipaje que lleváis dentro. Pero las personas que pasarán a vuestro lado, empleadores, cualesquiera personas que pasarán a vuestro lado, han de ver a una distancia larga la marca del equipaje desde fuera, porque tendrán que acercarse para abrir el equipaje y ver lo que hay dentro. Pero cuando os vean de lejos y venir, lo que tenéis que ir enseñando es el equipaje, y la marca del equipaje. Y la marca del equipaje es esa, ¿de dónde vengo? Porque es el emblema de la calidad de la formación. Y se ha visto, pues hemos entregado los premios de la acreditación de los títulos, la consecución de la acreditación de los títulos, como bien decía el director, significa un reconocimiento internacional, en este caso en el espacio europeo, pero que lo que representa es algo que, de nuevo, va con la marca. Es decir, el título que habéis obtenido aquí tiene eso que otros a lo mejor no tienen. Y sellos como el Euroinf, de estas características, la primera vez que se otorgaron en España, la Universidad Politécnica de Madrid obtuvo el 93% de todos los sellos de acreditación que se obtuvieron para el espacio europeo de enseñanza superior, lo cual ya dice algo de la situación de la UPM y de los pioneros que hemos sido y, por lo tanto, de lo que significa lo que lleváis en el equipaje, en este caso por fuera, en la marca. Por supuesto, una universidad y, en particular, la escuela dedicada a la investigación, como bien ha dicho el director, investigación que no debéis ver lejos en absoluto, puesto que todo lo que se genera de conocimiento con participación de los estudiantes en el ciclo de doctorado, tercer ciclo de formación según la legislación actual, cuando está maduro se vuelca en el nivel de máster y cuando ya se puede pasar a materia básica se vuelca en el nivel de grado. Y esto en una disciplina como la que vosotros habéis estudiado, con unos ciclos de validez del conocimiento muy efímeros, es muy rápido. Por lo tanto, no tenéis que ver en absoluto la investigación como algo lejano. Es más, la investigación y la innovación, el profesorado lo practica todos los días con empresas. Empresas que, como habéis visto, aquí ha habido una demostración de ello, están todo el día introducidas en el tejido formativo de los estudiantes, en vuestro tejido formativo. Y es solo con la puesta al día y con los profesores practicando aquello que enseñan todos los días, innovando, generando conocimiento, creando nuevo conocimiento, dando soluciones a nuevos problemas cada día para la sociedad a la cual nos debemos como universidad pública, es como generamos año a año cohortes de estudiantes con la máxima calidad en la enseñanza, que es nuestra máxima preocupación. Y también nuestra máxima preocupación y ocupación es hacerlo ver, y de ahí la consecución de los sellos para que a una distancia larga se vea venir al estudiante portando el título, gracias a la marca que se ve en el exterior del equipaje del nombre de la escuela y de la universidad. Empresas que, como decía, pues están introducidas en el tejido formativo de la casa, en el tejido vuestro, y a la que en ceremonias de este estilo les suelo decir también que por favor os dejen acabar los estudios, porque
digo, a los representantes de las empresas, sabéis que son muy buenos, están ahí sentados y son buenísimos, son los mejores, pero dejadles acabar los estudios. Por favor, si están terminando un grado, ya lo han terminado, los que terminen el máster, porque quieran hacer un máster, dejadles que acaben el máster, porque en definitiva todavía van a ser mejores, si cabe, en todo momento, y es necesario que tengan el título, que tengan algún título, porque si no, en algún momento en la vida no sabemos por dónde os va a llevar, y en algún momento podéis necesitar la existencia de un título. Por lo tanto, siempre pido a las empresas que os dejen acabar los estudios del nivel que queráis, de grado de máster o, en su caso, de doctorado. Y, por supuesto, también, ahora que no me oyen las empresas, les digo también que os paguen bien. Porque hablamos de formar talento en España y luego de que se va fuera. Claro, pagadles bien, por favor. Bueno. Vuelvo, ya me oyen otra vez las empresas, por lo tanto vuelvo a dirigirme a vosotros. Os han dicho en varias ocasiones que lo que hagáis en cualquier sitio lo hagáis con humildad. No olvidéis que vais a trabajar en equipo pluridisciplinar, os lo han dicho varias veces. La última vez lo ha sido el director de la escuela. Eso que decía el conferenciante de las habilidades blandas, porque las habilidades duras las conoce el que lo ve en cuanto ve la marca del equipaje a una distancia. Pero las habilidades blandas son otra cosa que hay que practicar más. Por lo tanto, esa generación de valores, esas habilidades blandas, ese trabajo en equipo con personas que no van a ser ni de vuestra propia disciplina, es algo que también vais a tener que seguir aprendiendo. Y es más, no solo de una disciplina distinta, sino personas que no hayan tenido en la vida un título universitario. Os van a enseñar cosas en cualquier momento. Pensad, estad con los ojos abiertos y los oídos bien abiertos, porque esa enseñanza se produce en cualquier momento, insisto, aunque esas personas no tengan un título universitario. Vais a escribir una historia que, tras la formación, que ya va, por supuesto, impregnadísima de diversos conceptos adicionales, esas habilidades duras que decía nuestro conferenciante, va a ser verde, global y digital. De lo digital no tengo que explicaros nada, porque sois los protagonistas en primera persona. Y, como ya he dicho antes, y cuando lo decía dirigiéndome a las empresas, a vosotros os digo, en el mismo contexto, que el grado es el primer nivel de la formación universitaria, según la legislación vigente. Se llama primer ciclo, el segundo ciclo lo llama la legislación, es el de máster, el tercer ciclo es el de doctorado, donde el estudiante es copartícipe de la generación de conocimientos que luego van a sus compañeros de las cohortes que le siguen en máster y en grado y por ese orden. Bueno, y decía de malas noticias y de buenas noticias. Voy a decir una mala noticia ahora, que me ha venido al hilo de la presentación que hacía nuestro conferenciante. Lo que vais a hacer en la vida no se ve. No se ve. Nos planteaba las torres y las infraestructuras. Lo que vais a hacer vosotros no se ve. Y se van a acordar de vosotros cuando algo deje de funcionar. Ahí es cuando se van a acordar de vosotros. Lo que pasa es que, de nuevo sigo con la mala noticia, se van a acordar de vosotros pocas veces, porque va a ser muy pocas veces cuando deje de funcionar lo que hagáis. Porque lo vais a hacer bien, evidentemente. Bueno, esa es la cosa de los que trabajéis en esta disciplina, de los que habéis estudiado esta disciplina, pero vuelvo con buena noticia para acabar antes de los agradecimientos. Vais a tratar con muchos clientes y, bueno, pues ya sabéis, el cliente piensa que lo vais a poder hacer todo. Entonces, seguramente que después de escucharle tendréis a algunos que decirle esa frase, o por lo menos si no se la decís, la pensaréis. No se preocupe, no se preocupe usted, mire, lo imposible lo hacemos de inmediato, para los milagros tardamos algo más, no se preocupe usted. Bien, entramos en los agradecimientos. Quisiera agradecer, en primer lugar, a la escuela. Querido director, personalizado en ti, hay muchas personas que han hecho detrás posible vuestra historia en estos años, es decir, la formación que habéis recibido en la casa y la realización en concreto del acto de esta tarde.
Querido director, agradecimiento siempre a la escuela por muchísimas cosas y tengo que contar anecdóticamente al hilo de lo que me has pedido, querido director, que efectivamente el director de la escuela, grandísimo director, yo suelo tener una reunión con los directores cuando cogen las riendas de una escuela, y cuando Agustín lo hizo así, vino al despacho con una programación plurianual y priorizada de las necesidades que había que ir cubriendo en la escuela, lo cual hemos ido cubriendo en la medida de lo posible y, por supuesto, ten la total seguridad de que va a seguir siendo así. Desde luego, la transformación de la escuela es evidente y es una obra del director y del equipo de dirección, por lo tanto, enhorabuena, enhorabuena. Agradecimiento al conferenciante, a Francisco Javier Díaz Bermúdez, por su charla al inicio, dirigida a darles mucho ánimo a los egresados. Muchísimas gracias. Agradecimiento a todas las empresas e instituciones que están todos los días en el tejido formativo de los estudiantes, becando todo lo posible, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, muchas más cosas, y hoy entregando los premios correspondientes. Muchísimas gracias. Agradecimiento. Agradecimiento también al Centro Preuniversitario, que ha recibido esta tarde el galardón, Centro Grande Covian, por los estudiantes que nos trae a la universidad. Queridos jubilados, jubiladas, deciros, ya me habréis oído en algún otro sitio decir que muchas gracias y enhorabuena, las dos cosas. Muchas gracias por esa huella que nos habéis dejado a los que nos quedamos un rato más por aquí, por la universidad, porque lo que habéis dejado es lo que hemos aprendido. Nos habéis enseñado a todos y nosotros seguimos gracias a la enseñanza. Hemos sido estudiantes y somos estudiantes y seguimos siendo estudiantes permanentemente. Y ellos nos han ido enseñando. Y la huella que han dejado está escrita en nosotros y es como hacemos las cosas nosotros. Muchas gracias. También a las personas. También a las personas que han recibido el detalle de la escuela por los 15 años. Es un tiempo ya de prestación de servicios que va penetrando en el tejido de lo que es y en la obra que ha tenido la Escuela de Transformación en estos años. Muchísimas gracias. Agradecimiento al Coro Vallecanta por su participación en este acto. Suelo decir que el coro, la música, no es un acompañamiento en los actos solemnes como este, sino que es parte integral de los actos académicos, por lo tanto, muchas gracias. Muchas gracias a todo el profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes, y muchas gracias a vosotros y vosotras y a vuestros familiares que un día decidisteis confiar vuestra formación a nosotros. Hoy somos nosotros los que confiamos en vosotros, absolutamente seguros de que donde vayáis, vais a llevar, como decía el director de la escuela, vais a ser embajadores de la escuela y de la universidad con la máxima excelencia. Gracias por confiar en ese momento vuestra formación a nosotros. Y hoy, para simbolizar lo que va a ser lo que viene ahora, lleváis una única beca en la persona única de cada uno de vosotros, de cada una de vosotras, queridos egresados. Esa beca lleva dos escudos, uno en el lado izquierdo más cerca del corazón, significa pasión. La pasión con la que Luis nos ha contado todos esos momentos y esas dificultades vividas en estos años. La pasión cerca del corazón. El lado derecho lleva el escudo de la universidad. El lado derecho significa cordura y constancia. Todos son símbolos, pero pensad si estaríais aquí sentados esta tarde si no hubieras aplicado en todas y cada una de las decisiones que en mayor o menor dificultad habéis ido teniendo que tomar a lo largo de los años que habéis estado en formación con nosotros. Una dosis combinada de cada una de esas cosas, pasión más cordura más constancia, es lo que produce al final el éxito en cada una de esas decisiones.
lo vais a tener que seguir haciendo toda la vida. Vais a tener que seguir combinando dosis de lo mismo, probablemente en diferente medida en cada una de las decisiones que vais a tener que ir tomando. Pero lo vais a tener que seguir haciendo. Y va en una única beca, en la persona única de cada uno de vosotros, de vosotras, porque de esa manera es como vais a seguir proyectando allá donde vayáis, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo entra el coro Valle Canta. Y nos vamos a poner en pie todos para escuchar solemnemente el himno universitario, los doctores cubiertos, por favor. Muchas gracias. Me pide el director que les comente que hay un aperitivo en la cafetería. El acto ha terminado y se levanta la sesión.